¡Señora! ¡Señora! ¡Mande, señor! ¿No quiere comprar leña? No, ahí tengo mucha. Gracias. Señor, chule, venga para acá. ¿No quiere comprar leña? No, hombre, no hay dinero ahorita. ¿Cómo te fue, hijo? Mal, ma. Nadie quiere comprar leña. No te apures, hijo. Dios aprieta, pero no ahorca.
siéntate a comer. Las tortillas están muy buenas. ¿Sabes, ma? Estoy pensando en irme al norte. ¿Y qué vas a hacer allá? Cuando menos aquí comemos tortillas. ¿Y por allá qué vas a comer? Pues para ver, salimos de pobres. Mira, ma, cuando gane mucho dinero, te voy a comprar una casa bien bonita y muchos vestidos para que te vistas preciosa. No, hijo, ¿qué vas a hacer allá? Está difícil. Aquí cuando menos comemos tortillas con lo que hay. ¡Compadre Regino! ¡Compa! ¡Acá estoy! Compadre, vengo a pedirte un favor. Aquí estoy, compadre, ¿qué se te ofrece? Pues necesito ver si me puedes prestar unos centavos, me quiero ir al norte. Pero compadre, ¿aquí de dónde te presto? Si aquí estoy para que me ayudes también a mí. No seas malo, compadre, te empeño mi burro, préstame lo que tú puedas. ¿Pero qué va a hacer para el otro lado, compadre? Aquí tenemos trabajo, mire, pa trabajar, para sacar qué comer. No tenemos necesidad de ir para el otro lado. Aquí podemos sacar para comer. ¿Qué vamos a hacer para el otro lado? Pues compadre, tengo muy poquito, pero puedo prestarte algo. Gracias, compadre. Te lo voy a agradecer mucho. ¡Órale! ¿Esta de quién es? ¡Pues es mía! ¡Es de ella! ¡Esa es la tuya! ¡No, pues no me pinto, tengo! ¡No me pinto los labios así, José Luis! ¡Eso no es mi color! ¿Esta? ¡Órale! ¡No, pero esa es de la buena! ¡No, esa botella! ¡De la buena! ¡Para que les pegue duro! ¡Salud! ¡Salud! A ver, yo aunque esté en este me echo un poquito. Está riquísima. De salud. ¿De dónde viene? ¿De París? Salud. ¿De dónde vienen los niños? De París. De París. Muy bien. Sí, gracias a Dios que todo está bien. Pues le hablé para ofrecerle los muecas. ¿A los muecas? Pues sí, está bien los muecas. ¿Pero el precio? $5,000. No, oiga, se me hace demasiado caro. Oh, ¿cómo que es muy caro? Bueno, tengo tus grupos. ¿Quiere los muecas?
Mire, la visito más tarde y ahí platicamos, ¿qué le parece? Ándale, cómo no. Hasta luego. Gracias. Comadre, ¿no le ha escrito su hijo? No, no me ha escrito. Ya me tiene abandonada. No se preocupe, hombre, este, al rato le escribe. Pues a ver qué. Anda buscando, compa. Sí, ¿qué se te ofrece ahora? Pues es que necesito trabajo. Pues, ¿qué pasó con lo que tenías? Me corrieron de las pizzas. ¿Cómo si trabajas repartiendo pizzas, no? Sí, pero es que yo daba dos por uno, uno para mí, otro para el cliente. Por eso te corrieron, tienen razón. Pero mira, a mí me ha ido muy bien con esto. Acuérdate que yo cuando vine a este país andaba bien jodido, tú me ayudaste. Pues sí, siempre trato de ayudar a mi raza. Pues entonces te voy a corresponder de la misma manera. Órale. Vas a trabajar para mí. Pero no te vayas a divertir, ¿eh? Vas a trabajar. Seguro. Nada de bailar ni payasaditas de esas. Órale. Prepárate para mañana, te vas con Miramar. ¿Miramar? ¿Una lágrima y un recuerdo? Eso es el recuerdo. Vas a conocer en persona. Órale. ¿Qué te parece? Está bien. Cuidado con las muchachas, ya no vas a andar muy de volado con nadie. No, pues la última vez me dejaron hasta sin calzones. Ya lo es, ¿no? Te digo. Son bajadoras. Precisamente por eso te digo que mucho cuidado con las mujeres bonitas. No hay que mezclar el trabajo con las mujeres. Está bien. Mañana. Salud. Salud. Sí, Adolfo. Sí, mira, este, te voy a mandar a los muecas para allá. Ah, sí, tiene razón el grupo Miramar, ¿verdad? Bueno, sí, mira, te quiero decir que te voy a mandar este, a un gordito que va a trabajar conmigo. Sí, sí, no te preocupes. Claro, le entregas el dinero a él. Sí, sí, todo va a estar bien. Ándale, pues. Sí, sí, a las 3 ahí van a estar. Sí, no te preocupes. Ándale, gracias. A ver, este gordo, espero que no me quede mal. Ay, Diana, estás muy bonita. Ay, gracias. Muy hermosa. ¿Sabes qué? ¿Qué, amor? Yo tengo dinero. Pero, ¿mucho? Sí, pero no es mío. Es de mi amigo, el promotor. Pero con ese dinero nos vamos a ir a pasear. ¿A dónde quieres ir? Ay, para Acapulco. ¡Vámonos! ¡Ay, rico! Si, si quieres, agarramos un avión. Y yo tengo unos amigos que tienen un jet. Ay, hasta mejor en un jet privado. Y podemos ir hasta Las Vegas. Sí, sí, ahí, Las Vegas. ¿Y gastar todo el dinero en el casino? Sí. Bueno, mi amigo tiene mucho dinero, pero es que no sabe gastar el dinero. Ay, pobre pendejo, ¿no? Yo le voy a gastar el dinero por él. Pues sí. Hay que gozar dinero, la vida, Diana. Salud. Salud. Sí, ¿cómo estás? Hola, José Luis. ¿Qué pasó con lo del grupo? Claro que sí, yo le voy a dar toda la publicidad en la radio, como te dije. Sí. Sí, el gordito. Sí, el mismo. Cuéntale bien el dinero, porque me está entregando las cuentas mochas. Está bien. No puedo explicar.
van a pagar $3,000. Pues no hay tiempo para llegar a Las Vegas. ¿Cómo que no hay tiempo? Te vas en el helicóptero para que llegues a tiempo. Pues así sí. $3,000. $3,000. ¿Te he abusado con ese dinero? Sí, doña Cuca. Sigo mala. Aquí le traí un atolito. Gracias, Estelita, no te hubieras molestado. ¿Qué me dice de su hijo Luis? ¿Ya no le ha vuelto a escribir? No, mija, una sola vez me escribió. No se preocupe, doña Cuca, ya verá que pronto vuelvo a saber de Luis. Ya me voy, doña Cuca. Gracias, Estelita. De nada. Lo primero que te dije fue lo que hiciste, que no gastaras mi dinero con mujeres. Pero la Diana es muy especial. A mí no me importa, es mi dinero. ¿Te acuerdas que te dije? No te aproveches porque somos amigos. Este es un negocio. Pero ella es una fina persona. Te dije que eso no me interesa a mí, a mí me interesa mi dinero. ¿Tú crees que te quieren por chulo, verdad? Te quieren por el dinero y aparte no es tuyo, es mío. Siquiera fuera tuyo. A ver cómo lo va a hacer para pagarme ese dinero. Pero así es el amor. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el amor. ¡Cállate! ¿Cuál amor? Las mujeres te quieren por interés. ¡No seas tonto! ¡Pareces nuevo! Bueno, voy a tratar de hacer las cosas mejores. Está bien. Disculpa. Discúlpame si te fallé. Está bien, no te preocupes. Está bien por esta vez. Vámonos, que tenemos mucho trabajo. Vámonos, pues. Sí, ¿cómo está todo? Claro, ya te tengo los muecas para mañana. Sí, te los mando con el gordito. No, no, no te preocupes, van a llegar a tiempo. Ándale, pues. Hasta luego. Vamos con los grupos. ¿Yule? ¿Cómo estás, jefe? ¿Dónde estabas?
Pues ahí andábamos. ¿Y esta señorita de dónde salió? Pues es una amiga, acá de México. Ah, mucho gusto. Gusto, me llamo Laura. Laura, qué bonito nombre, Laura. Gracias. Sí, le presté una feria para los coyotes. ¿Cómo que le presté una feria? Pues ese dinero es mío. Pero tenemos que ayudar a la raza. ¿Tenemos? ¿Yo por qué? Pues te ayudé a ti. Ella puede trabajar con nosotros. Bueno, está bien. Pero nos va a ayudar a repartir la publicidad y todo, ¿no? Sí. Sí, lo que sea, yo lo que quiero es ayudar a un trabajo. Está bien, yo lo que quiero es un trabajo. Mientras haces eso y después, pues a ver qué sale, ¿no? ¿Y qué? ¿Ahora no hay hambre o qué? Pues comimos un taquito, pero otro no hace daño. Pues si ya comiste, vamos. Yo como y ustedes me miran. ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Pues ya comiste, ¿no? Por adelantado, 50% por adelantado. ¿Y qué, Laurita? ¿Te gustó la comida? Está muy rica, gracias. ¿Y tú? Acuérdate que mañana te vas a levantar temprano para que vayas con los muecas. ¿Los muecas? Sí, al Festival de Santana. ¡Órale! ¿Y no me puedo llevar la muchacha? No. ¿Sabes? Estaba pensando que yo creo que en mi oficina me va a servir más. Para que me ayude a trabajar de secretaria. Sí, pero si algo le pasa a ella, yo también la voy a sentir. Yo no sé si la va a sentir o no, pero nada le va a pasar. ¿Qué le puede pasar? Sí, buenos días, Laurita. Habla José Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien también. ¿Y el gordo? ¿Cómo que está dormido? Pero si tiene que ir a Santana con los muecas. A ver, pásamelo. Sí, un momentito. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, despiértate! ¡Tala por teléfono! ¿Qué pasó? No me estén molestando. ¡José Luis! ¿Qué pasó? Ah, qué bonito. ¿Cómo que qué pasó? Te están esperando en Santana. Estaba tomando una siesta. ¿Te acuerdas lo que te dije? Lo primero que te digo y lo que haces. ¡Apúrate! ¡Vete con los muecas! ¿Los muecas? ¡Ah, sí! ¡Los muecas! Ahorita voy en camino. Ay, 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 con este señor. Oye, gordo, ¿tu café? No, olvídate de eso, traigo una emergencia. Ahí nos vemos al ratito, Laura. Y este gordo parece medio loco y aquel tal José Luis, todo nervioso. No, si este país parece manicomio. Fíjate que en este país yo he sido muy feliz. Pero muy feliz de veras. ¿No piensas regresarte? ¿A dónde, México? ¿Para qué? Aquí hay todo lo que uno anhela siempre en su vida conocer y tener. ¿En México qué hay? ¿Burros, gallinas, puercos? Hola, Laura. Yo no nací para eso. A mí me gusta lo bueno. ¿Pero por qué mejor no aprovechamos ahora que el gordo anda ya ocupado con los muecas y... ¿Conoces la ciudad? No.
¿Qué tal si te llevo a pasear y para que conozcas un poco? Está bien. ¿Sí? Bueno, vamos. Vamos. Doña Cuca. Pásate, mija, acá estoy. Vine a ver cómo sigue Doña Cuca y a traerle este remedio. Yo creo que ya no me voy a aliviar, Estelita. Quiero que me hagas un favor, que le escribas a Luis que quiero verlo antes de morir. Aquí está el domicilio. No me diga eso, Doña Cuca. Usted no se va a morir. Pero yo de todas maneras, con mucho gusto, le voy a hacer ese favor. Te voy a dar todo lo que tú quieras, Diana. Todo el mundo. Vamos a estar muy felices. Sí, amor. Muy felices. Aunque sea el dinero de otro güey. Él piensa que le estoy entregando el dinero todo de los grupos. Sí. Sí. Pero tú mereces eso y más. Y más, ¿verdad? Y más. Please.
Pues, ¿dónde andaban? Estaba yo preocupado. Pues, tu amigo José Luis me llevó a pasear, a conocer la ¿Preocupado ciudad. ¿Preocupado por qué? Ah, qué bonito. Tú no puedes salir a la calle, te puede agarrar la migra. Hombre, ¿qué la va a agarrar la migra? La migra le pela los dientes, ¿verdad, Laura? No sí. pasa nada, hombre, no te agüites. Hay que tener más cuidado. Porque amiga querida, consigues inquietarme. Cuando finges enojo, si te hablo de amistad, acaso hay en el fondo de tu corazón bueno, has guardado para mí un poquito de tu amor. Fue el año cuando a Tijuana llegó aquel joven michoacano que al contrabando le entró. Él se llama Jorge Gómez, de quien voy a hablarles yo. La mafia nos trae dinero y muchas cosas bonitas para disfrutar su oficio. Se hizo promotor de artistas y para cruzar el polvo se tituló especialista. Muy pronto se fue a la cima, allá en Estados Unidos, y al mirarlo tan arriba, se preocuparon los gringos, les causó una gran sospecha, por eso fue detenido. 6 meses fue investigado por policías encubiertos. Lo que los gringos pensaron resultó que no era cierto. Como nada le probaron, a Jorge dejaron suelto. Para el gobierno la astucia es la base principal. Así dicen Jorge Gómez, el tigre de Michoacán. El cerebro es importante cuando lo sabes usar. En California radica, de la mafia se alejó y de muy grandes artistas sigue siendo promotor. Y dicen que allá en su tierra es un gran agricultor. Adiós le dijo a la mafia porque no le convenía. Se gana mucho dinero, pero se
arriesga la vida. Aquí termina el corrido del gran promotor de artistas. Luis, ¿y este que no viene para que se la entregue? Puede ser algo importante. Qué raro. ¿Cómo ves, José Luis? Te dije. Muy bien. Y mira qué bonita está su amiga. Sí, ¿verdad? Sí. Tenía razón. Guapa, las dos. Así te quitan los nervios, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo estás, Laura? Bien. Este José Luis, yo no sé qué trae. Nomás está gastando dinero a lo güey. Ya me cansé de esta onda. Mira, hablando de José Luis, le mandaron una carta. ¿Una carta? Es de México. En la madre. Es de su mamá. Llévasela. No, es que estoy muy cansado. No, no, no estás cansado, llévasela, puede ser importante. Se la llevo. Pero hazme algo de comer, tengo hambre. Yo te hago de tragar, nomás llévasela. Sí. Sí, bueno. Ahorita te lo paso. Espérate. Sí. Ah, sí, no se preocupen, ahorita llego. Sí, como en una hora. Sí, en las playas de Mazatlán. Ahí nos vemos. A ver, chofer. Sí, señor. Me dejas allá en Playas de Mazatlán y te llevas a Ivonne a su casa. ¿Cómo no, señor? Por este misterio y santo sacrificio del alma, recuerdo te pedimos, oh María de la Fe Santa, lo amante, el pontífice, el acierto, la unión y feliz gobierno que Dios el gentil conoce, que velere sus hierros. Que los pobres pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres de su cautiverio. José Puerto Navegante, la salud de los enfermos, con el purgatorio, el don y las ánimas refrigerio. Que este santo ejercicio tenga, oh madre, tal aumento, que toda la cristiandad alcancemos por tu medio, el ir a alabar a Dios en su compañía del cielo, amén. De tus purísimos ojos, madre mía, penden las felicidades. Míranos, Señora, ¿no? A usted, ¿no? Míranos, Señora, no nos desampares. Señor, ten piedad de ella. Cristo, ten piedad de ella. Señor, ten piedad de ella. Cristo, óyela. Cristo, escúchala. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de la Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puertas del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio a los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Confesores, Reina de los Mártires, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin el cuerpo original,
Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, perdónala, Señor. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, óyela, Señor. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de ella y de nosotros también. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en todas nuestras necesidades. Antes más bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen bendita y gloriosa, llena de gloria y bendición. Ruega por ella y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡José Luis! Te andaba buscando por toda la ciudad. ¿Qué pasó? Fíjate que te llegó una carta. ¿Una carta? De México, yo creo que es de tu mamá. ¿Qué pasó? No sé, pero yo creo que es algo grave. ¿Gustas otra cosita, unas galletas o unas donas? No, con el puro café. ¿Sabes qué? Él tiene la culpa. Nunca le mandé ni un centavo a su mamá. Nunca se preocupaba. Pobre señora. No sé, pero este José Luis prefiere gastar el dinero en esas viejas alegres. Pues hay que apoyarlo, es tu amigo. Sí, tiene razón. Vamos a ver qué pasa. Que sea la voluntad de Dios. Y ahorita nos vamos a ir a pasear. A Las Vegas.
Ay, compadre, ni modo. Ya la sepultamos. Y sea por Dios. La ven y la acompañe. Y ya se hizo un traguito, compadre.